La política habitacional actual tiene una larga brecha a nivel nacional y mucho más en la región de Magallanes, en donde los precios de las viviendas, ya sea para ser propietario o arrendar, se han hecho privativos. Así lo recalcan desde la iniciativa Déficit Cero. De déficit cero, cómo estructurar una estrategia para poder llegar al déficit habitacional cero en la región de Punta Arenas, donde sabemos que, en primer lugar, nadie lo puede lograr por sí solo, ni el Estado, ni el sector privado, ni las solas familias, sino que se debe lograr de manera colaborativa y sobre todo diversificando el tipo de soluciones habitacionales y urbanas para poder llegar a esta meta. Desde el gobierno regional apoyan la iniciativa que busca cortar la brecha habitacional que hay en la región de Magallanes, donde hay 2.903 familias que no tienen o no pueden tener acceso a una vivienda adecuada. Podemos avanzar fuertemente en el déficit habitacional que tenemos, poder trabajar también con quienes hoy día son la oferta, con el mundo privado y efectivamente ojalá diversificar y sumar a eso otras áreas que son del Ministerio, como son los espacios públicos, ciclovías, vías estructurantes, parques, que son parte de hacer ciudad y no solamente construir vivienda. Y en ese aspecto hemos encontrado en la subsecretaria absolutamente a la disposición del trabajo en conjunto de los próximos años. En Magallanes, por ejemplo, el estudio realizado por Déficit Cero y el Centro de Estudios de la Universidad Católica señala que el 4,4% de los hogares de la región se encuentra en déficit habitacional y que la mayoría corresponde a allegados, con un 56,4%, o que viven en viviendas hacinadas, un 25%, lo que se traduce en 2.627 familias.